Daniel, cuéntame de lo que es la experiencia, la motivación, el hecho de estar en Ligas Mayores con Bravos de Atlanta. Así es una muy bonita experiencia. Gracias a Dios, este año me volvieron a dar la oportunidad de subir, ya que en Spring Training no pude hacer el equipo, no pude iniciar aquí, pero bueno, gracias a Dios me han dado la oportunidad de jugar bastante. He podido aprovecharla. Los últimos juegos he estado batallando en el home plate, pero yo creo que estoy a tiempo de hacer ese ajuste. Llevo pocos turnos y mejorar el promedio ahí. ¿Qué tal la preparación después de jugar pelota invernal? ¿Cómo estuvo la llegada? ¿Qué tan sano? ¿Cómo estuvo la preparación para esta campaña? Bueno, yo jugué invierno el último mes y los playoffs en enero y yo creo que eso lo he venido haciendo los últimos años y me ha funcionado aquí. Cuando terminé ahí, empecé a trabajar con mi físico, las pesas y eso. Y bueno, llegué a Spring Training con ritmo, me fue bien, gracias a Dios. Desgraciadamente tuve una lesión en el hombro y no pude jugar bastante juego, pero aquí estoy, gracias a Dios. Háblame de la jugada espectacular que se habló tanto cuando la realizaste, aquel elevado donde la atrapas con la mano limpia a punto de caer la pelota al césped. Descríbenos la jugada, ¿cómo estuvo, Daniel? Así es, estábamos jugando para doble play, tú sabes, estaba jugando un poco más enfrente de lo normal. Cuando yo vi el batazo, yo salí por ella sin voltearla a ver y al último le tiré el guantazo y me dio en la punta del guante y me cayó en la mano ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué tantos textos te llegaron? ¿Qué tantas llamadas te llegaron? Cuéntanos lo que ocurrió después de la jugada, porque fue una jugada que estuvo en los noticieros nacionales, ¿no? No, no, yo creo que empezar con mi familia, mis primos, todos mis primos me empezaron a mandar mensajes de esos y yo creo que eso es algo bonito, algo que te motiva a seguir trabajando para seguir mejorando. ¿Qué tal la despedida del estadio de Atlanta? De repente vas a entrar en despedidas porque acabas de tener la campaña de despedida del Tomás Oroz Gaitán allá en Obregón y ahora este de Atlanta. ¿Qué tal en ese aspecto? ¿Cómo se vive, Daniel? Bueno, yo tratar de terminar bien la temporada, hemos empezado un poco flojos aquí. Yo creo que el equipo se ve bastante bien, yo creo que el béisbol es de racha como todo y yo creo que vamos a salir adelante de esto. Se habla de que es un equipo que tiene un gran talento, de que tiene muchos prospectos muy interesantes, es decir, la competencia es fuerte para ti también por tanto joven. Cuéntanos de eso, de lo que has visto en las sucursales de Bravos y Atlanta. Así es, yo creo que abajo hay bastantes prospectos buenos y yo creo que este equipo tiene un buen futuro.